esta familia preciosa y qué gusto ver una de las grandes figuras del paraatletismo. Mi hermanito, se cumplen otros juegos para Panamericanos más, hay mucho por soñar. Sí, la verdad, primero que nada, muchas gracias amigo Lester por la entrevista y pues sí, como bien lo comentas y bien lo sabe usted, pues son mis cuartos juegos para Panamericanos ahora en Santiago de Chile. Estoy la verdad pues muy agradecido, muy contento y bendecido por Dios y por toda la gente que me ha apoyado para poder estar aquí. Y pues bueno, estamos ahora esperando nada más que llegue el día y la fecha exacta para poder tener una buena participación ahora en la prueba de salto de longitud en la categoría T13. Oye, hermanito, oye, mi Benja, siempre es bien bonito participar, pero tú ya tienes la experiencia de muchos Juegos para Panamericanos y Juegos Paralímpicos. ¿Qué tiene de diferente Santiago de Chile? ¿A qué le sabe a tanto joven y ahora a ti, un hombre ya tan experimentado? Hay una combinación muy bonita en esta selección. Sí, no, la verdad, en los primeros días, como bien usted lo comenta, pues hay nuevas caras, hay nuevas estrellas, hay nuevas figuras. La verdad, estoy muy contento de pertenecer todavía y ser parte de esta gran selección. Sabemos de que México trae calidad, trae nuevas estrellas, nuevos talentos para poder obtener pues, más resultados y superar en Juegos Panamericanos anteriores. Sabemos de que México lo va a lograr, estamos hechos de buena madera, de tener un buen talento deportivo y de grandes mexicanos, de grandes personas. Y pues como bien tú lo sabes, tener esta dicha y esta gran satisfacción de poder participar y poder representar a México en estos Juegos para Panamericanos, pues es algo muy bonito, ¿no? Sé de que de esta nueva selección contemplada y juvenil, pues están pues, enfocados en tener su mayor resultado, ¿no? Y tener pues su primera participación en unos Juegos tan importantes como unos Juegos para Panamericanos y pues como uno con experiencia, pues tratar de inculcarles y contarles y explicarles y apoyarlos, sentir ese ánimo en cada participación que vayan a tener. Pues te deseamos lo mejor, mi hermanito. Vamos a verte en ese podium. Ojalá que las condiciones estén, el talento ya lo tenemos, ya está más que probado. Felicidades y éxito. No, muchas gracias y así va a ser, primeramente Dios. México va a estar en el podium en la prueba de salto en longitud T13 y pues agradecerle también a Canal 11 por esta gran trayectoria y por apoyar el deporte adaptado ahora en los Juegos para Panamericanos acá en Santiago de Chile 2023. Venga,